Estamos en vivo a través de Radio Tupac desde la www.radiotupac.com.ar, transmitiendo a través del Facebook Live, desde la fanpage de la radio y por supuesto también desde twitch.tv/Radio Tupac Webcast. Damos comienzo a una nueva emisión de Uraxariri con la conducción de Amalia Vargas. Está el programa dedicado a los pueblos originarios y a quien ya tenemos conectada es a Amalia. Vamos a darle la bienvenida. Hola Amalia, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches Omar, ¿cómo están a todos? Alintuta, Alinchisi, Marí Marí Lamie, Marí Marí Compuché. Bueno, espera que me enfoque yo misma, a ver. Estoy media chueca hoy día. A ver. Ay. No sé, estoy media rara hoy. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, así que bueno, ahora ya la voy a presentar, pero antes que nada quería contarles también que esta semana se estuvo haciendo un mural. Antes que nada creo que agradecer a los hermanos que están trabajando en la zona del hospital, perdón, en el cementerio de Flores, donde se hizo un mural súper grande con el hermano Mario Barrios, y bueno, mucha gente que estuvo ahí ayudando. Se recomienda a todos los que estén en diferentes lugares visitar también los cementerios, justo ahora el 1 y 2 de noviembre. Bueno, ya viene a llamar Carquilla el mes que se levantan nuestros ancestros, Uña y Pacha, tiempo eterno, como llaman los hermanos aymares, también tienen en cada territorio, en cada región, una forma, ¿sí?, de hacer estas ceremonias para nosotros. Y con respecto a esta ceremonia, yo escribí un libro en tiempo de pandemia, lo saqué y bueno, yo lo publiqué varias veces, pero así fui a presentarlo en Catamarca, en Museo La Fon Quevedo y otros, y es la primera vez que lo voy a poder presentar, estoy emocionada, en la Biblioteca Nacional este viernes que viene a las 7 de la tarde, va a ser de 7 a 9, y cerramos con cantos ancestrales. Va a haber una hora de imágenes inéditas de 10 años de investigación de trabajo de campo, ¿sí?, no solo de Bolivia, sino también de Jujuy, Salta, todas nuestras regiones de la Quebrada, de Humahuaca, de nuestros valles. Y bueno, esto es un pequeño aporte como quechua, como jujeña, que hago porque no había material, ¿sí? Cuando yo empecé a investigar me costó un montón. Así que bueno, y sobre todo cuando uno pertenece a una comunidad también es una forma de dejar una semillita, ¿no? Bueno, entonces por esta semana se va a hacer muchos talleres. El viernes también vamos a estar dando un taller de ofrendas para hacer un altar en la zona de San Telmo, el domingo sobre flores que hacemos en la zona de Jujuy, ¿no? Es más desde nuestra región. Pero bueno, esto se hace en todo el Avia Yal, ¿sí? No me voy a extender, así que bueno, hoy tenemos una invitada súper especial, estoy re contenta, que nos estuvo enseñando en tiempos de pandemia las medicinas tradicionales. Así que acá le voy a presentar a la amada Lili, ¿sí? Ella se llama Liliana Margot Escobar Maulén, es difusora de la cosmovisión mapuche, practica medicinas ancestrales, es la Wentuchefe, después nos va a contar bien cuál es su rol. Se dedica a atender con plantas medicinales y sobre todo es una atención. Vamos a ver, se nos cortó el sonido, vamos a ver si tenemos suerte con Amalia nuevamente para volver y retornar. Vamos a ver si es de ahí, a ver si podemos reconectar. Mientras te recomendamos que te puedas enviar tu mensaje al 11 59 11 24 39, y estamos aquí intentando a ver si es una cuestión de Zoom o algún detalle que tengamos. Bueno, vamos a seguir aquí buscándole la vuelta. Te recordamos que estamos aquí, a ver si tenemos suerte. Amalia, ¿ahí estamos? No, vamos a ver si tenemos suerte ahí, vamos a ver de nuevo. A ver Amalia, se nos perdió Amalia. A ver, hola Amalia, no nos escuchas todavía.
Vamos a ver. Amalia, ahí estamos, ahí estamos, ahí te escucho, ahí te escucho. Ahí escucho. Ahí está. Se ve que, porque me estaban escuchando menos vos. No, no. Vamos, seguimos, continuamos. Bueno, no hay problema. Esto es en vivo y en directo. Así que eso es lo lindo, que pueden pasar cosas así. Las energías están ahí pululando. Estamos en tiempo de llamar carquilla, no tiempo que bajan los espíritus, ¿no? Esto no manejamos nosotros, también manejan los espíritus, ¿no? Todo es energía. Bueno, ¿cómo está Mari Mari Lamiel? Liliana, ¿cómo está? Buen día, buena noche. Mari Mari Lamiel, ¿cómo no estamos? Aquí trabajando y esperando con ansia este contacto contigo que no nos habíamos visto. Y esperanzada que esto nos sirva a todo este encuentro. O en realidad un reencuentro entre nosotros. Sí, un reencuentro. Bueno, se está, la veo muy linda, alegre y bueno. Y sin dientes. Rezagante. Sin dientes. Sí. Bueno, les voy a hacer una preguntita así, porque el tiempo es corto. Bueno, para ustedes como mapuche, ¿no? Usted como mujer en su cultura, ¿no? ¿Qué es la salud dentro de la medicina, mapuche? La salud dentro de la medicina ancestral mapuche es un sistema propio de sanación, pero también es holístico porque se atiende y están integrados los cuatro elementos de la naturaleza. Está combinado el agua, el sol, el aire, la tierra también, que tiene que ver con la sanación tanto física como espiritual. Ya que la espiritualidad se representa a través de emociones y sentimientos, por lo tanto repercuten en el sistema físico. Y esos son los cucanes o enfermedades que las personas padecen. Y lo más importante es la interrelación que tiene la medicina mapuche con la naturaleza, un equilibrio. O sea, todo está graduado de manera que hay una interacción permanente. Qué lindo. Acá ya. Además, esto estaba transmitido a través de generación en generación. O sea, yo soy portadora de algo que nuestros ancestros ya practicaban hace mucho tiempo. Sí, sí, es verdad. Qué bueno. Acá ya te están mandando saludos desde España, Hilario. Ahí está Oscar conectado. ¡Ay, Hilario! ¡Qué bueno! Saber, perdimos contacto. Ya no tenemos que hacer una reunión de vuelta por Zoom, ¿eh? Para los alumnos. No creo, sí nos haría falta. Hay muchas novedades con esto del COVID, algunos estudios, también descubrir plantas nuevas que me han permitido tratar el COVID preventivo, como es nuestra cultura, sanador y también para recuperar las energías. Sí. Y cuéntenos también, aprovechando que están ahí, ¿no?, en la comunidad, ¿quiénes son los que se encargan ahí en la comunidad con respecto al tema de la salud? ¿Hay muchas personas? ¿Son más las mujeres, más los varones? Mira, en general, bueno, siempre la mujer se destaca. Pero a la llegada de los españoles a este territorio, ellos pensaron que venían a enseñarnos. Nosotros éramos tan salvajes que no teníamos idea de nada. Pero se encontraron que teníamos toda una estructura de la medicina donde habían personas encargadas de diferentes roles. Es así como la magia, aparte de ser la guía espiritual, también trata las enfermedades a través de las plantas medicinales. Después viene la Lahuantuchefe, que es la persona, o la Che, que conoce y sabe, conoce el cuerpo humano, y aparte de eso sabe combinar según cada paciente las hierbas que le son personales, porque nosotros trabajamos con las hierbas del entorno, porque la naturaleza es tan sabia que siempre está a nuestro alcance. En nuestro entorno, patio, casa, calle, plaza, está la medicina que nosotros necesitamos. Hay que descubrirla, hay que escucharla. Y por lo tanto tiene la habilidad y la sabiduría heredada de mi abuelo, en este caso, de poder diagnosticar a través de la energía y de la orina. Por lo tanto, es re importante la labor que hace también. Eso está acompañado de otros profesionales, que sería el Gutanchefe, ¿cierto? Que es la persona que arregla los huesos,
Aquí también se llamaba el componedor de huesos. Después viene el Puñelfeche, que es la patrona o partera, que sabe cómo vienen los niños al mundo. Y a estos profesionales de este sistema de salud integral ancestral, también hay otro personaje que es muy importante, el Lahuenfe, que es la Machi y la Huantuchefe no podrían tener todos los recursos si no contaran con este ayudante. El Lahuenfe es la persona que recolecta, por lo tanto también tiene que saber las propiedades de las plantas y lo que cada uno de los anteriores necesita. Qué lindo, es como varias personas. Una pregunta, en este, que no lo conocía yo, en esta persona que recolecta, ¿no? Esto para que la gente conozca, ¿no? ¿Cuál es la importancia? ¿Hay un momento para recoger a la mañana, a la tarde, a la noche? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Y esa persona también hace así como algún pedido, alguna, perdón la palabra, ¿no? ¿Alguna plegaria, algo con respecto al recuperar las plantas? Normalmente cada vez que uno hace una actividad siempre está haciendo una rogativa personal y grupal. Y también ¿por qué? Porque tenemos que pedirle permiso a la naturaleza para sacar justo lo que se necesita, no destruirla. En caso extremo necesitamos desde la raíz la planta en su conjunto, pero tratamos de que no sea así, y esa es la función del Lahuenfe, que es el recolector, que tiene que saber recolectar, secar, almacenar, clasificar, para que cuando uno necesita la planta, uno puede sacar de esa botica o pedirle a él en su botica lo que tiene, de lo cual yo voy a necesitar. Ejemplo, pues la ortiga, no sé si ahí hay ortiga, pero acá hay muchísimas. Sí, sí hay. Hay un periodo de recolección de todas las plantas, ha cambiado el clima. Por supuesto, el clima es muy variado. Se debe recolectar ahora después de las 10 de la mañana, cuando ya la humedad ha pasado. Y antes del calor más alto, digamos 12, 1 de la tarde, para que no se evaporen los aceites esenciales de las plantas. Pues en la actualidad, el horario mejor para recolectar es entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, o 13 horas, para poder tener una cosecha bastante provechosa. Y también es fundamental cómo lo voy a secar. Que tengo que deshidratar lentamente, que no se deben mojar las plantas, no se deben lavar para no perder, sino que a través de la deshidratación natural de la planta va a botar todo lo que no corresponda. Primero se cuelga y después se pone en bandejas para irla dando vuelta hasta que esté totalmente sequita, y entonces recién se puede guardar en un envase de vidrio o papel, ya que el plástico o la lata descompone las hierbas. Qué lindo. Y etiquetar también, pues, poner el nombre de cada plantita y la fecha. Todo un trabajo bastante arduo. Claro, en este caso generalmente lo hacemos en la Huantuchefe, porque en estos tiempos todo lo que recolecta es el que te trae de ofrenda la plantita que tiene en su casa y que uno le va a dar el uso específico, aunque a la persona para ella no sea. Ese es algo muy importante, saber que no todas las hierbas medicinales, no todo el Lahuen es para todo el mundo, somos todos diferentes en edad, en estatura, en peso. Por lo tanto, los tratamientos también tienen que ser en esas mismas condiciones. Un ejemplo claro sería, todo el mundo toma la manzanilla para el dolor de guatita, ¿cierto? Como antiinflamatorio. Pero hay personas que no le hacen ningún efecto. Pero hay otras plantas que tienen las mismas propiedades que sí a ese paciente le puede resultar beneficioso. Entonces, así él aprende que esa es su planta, que la va a poder ocupar después. Porque la idea para nosotros es que somos un pueblo muy solidario. Queremos entregar y legar lo que tenemos. Por lo tanto, le enseñamos a cada paciente cómo tratarse después, para que no tenga que volver donde la lagua en tu chefe. Para que sea capaz de conocerse y pueda cuidarse a sí mismo y mantener el equilibrio. Qué hermoso.
Y ¿sabe qué? Aprovechando acá que está hablando de las medicinas, como sé que usted también hace el diagnóstico de la orina, cuéntenos quién le enseñó el diagnóstico, cuántos años tenía usted, o bueno, cómo son las transmisiones por esas zonas, ¿no? Mira, en mi caso fue solamente mirando, porque mi abuelo decía que uno tenía ojos, oído, y no te decía nada, pero hacía como de loco, que estaba hablando solo. Y eso me permitió, al estudiar pedagogía después, que los pueblos originarios aprendieron de oídas y mirando y siguiendo el ejemplo de los animales. Pues los animales son muy sabios. Somos seres vivos igual que las plantas, igual que los animales. Entonces, siguiendo modelos, fuimos aprendiendo. No hubo una fórmula. Yo sola, mirando, fui descubriendo que en ciertos movimientos de la orina yo voy a cortar cuatro capas que representan los cuatro sistemas más importantes: circulatorio, sistema central, nervioso central, digestivo y renal. Entonces, claro, lo primero que uno hace es buscar, ver qué es lo que más urgente tratar al paciente. Y después buscar la causa u origen que produjo esa enfermedad. Porque, para que no vuelva la persona a enfermarse de nuevamente. Sí, es verdad. Es difícil, eso en realidad no lo enseño yo en los talleres, cómo nosotros reproducimos esto a través de a la comunidad, a través de talleres de aprendizaje parecidos al que tú hiciste, que no fue muy completo a lo mejor, porque era mi debut en el sur y esta es mi segunda vez, no creas que tampoco. Ah, no, voy a ir a tomar un curso especialmente en vivo y en directo, ya me estoy sacando el pasaje para Chile. Bueno, ahí nos juntamos. Hacemos un grupo, porque la verdad de la idea central, yo ya estoy jugando para el tiempo de mi recogida, sí. Voy a cumplir 74 años, por lo tanto quisiera antes de partir dejar algunos monitores, porque como los jóvenes nos interesan en esto, la gente de las mismas comunidades, es muy difícil que se entere. En realidad que aquí en San Antonio nosotros estamos difundiendo la cultura en su conjunto, la cosmovisión desde el punto tanto cultural, la lengua, los telares, la gastronomía, y cómo todo eso nos lleva a un buen vivir, a una salud plena, estar bien, ¿cierto? Entonces, a través de eso estamos tratando en realidad. Y mi idea origen principal es lograr dejar monitores que cuando yo ya no esté acá, haya partido, haya quienes puedan seguir esta trayectoria y haciendo un bien a la comunidad. Uh-huh. Aparte, como pueblo solidario, no solamente es para la gente de nuestra comunidad, a los hermanos de los pueblos originarios, sino que también a los huincas, a la comunidad en general, a quien quiera aprender. Sí. Doña Lili, le quería preguntar cómo hace usted su tratamiento. Por ejemplo, si yo voy allá y le digo, bueno, que me duele mucho los riñones, ¿sí?, me duele la espalda, ¿cómo realiza un tratamiento usted cuando es personalizado? Mira, primero que nada pido la orina, uh-huh, en un frasco de vidrio bien higienizado, transparente, que es donde yo voy a buscar la enfermedad más inmediata. Y previo a eso hago la rogativa y la transmisión de energía. O sea, toco las personas, las tomo en las manos y a través de la energía que yo recibo y ella recibe de mí, también voy a ver la espiritualidad. Eso generalmente lo ve la machi. Yo lo hago, no sé por qué, lo descubrí que tengo esa habilidad, esa sabiduría, y la utilizo también para hacer un mejor diagnóstico. Una vez que yo entiendo cómo está su espiritualidad, voy a saber. A veces me salen cosas que no tengo idea por qué me salen, y le digo a las personas cosas que no tendría por qué saberla, ya que es primera vez que la veo y no la conozco. Por lo tanto, les pido antes de empezar nuestro conversatorio que no me den ni sus dolencias ni sus síntomas, para yo poder, cuando le digo todo lo que yo descubro, si le hace sentido lo que yo he dicho. Y bueno, hasta el momento siempre le hace sentido, porque la gente sigue haciendo los tratamientos y sigue las instrucciones. De ahí veo la orina, ¿cierto? Anoto lo que yo vi o lo que yo sentí y partimos a la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? Ver la nutrición.
porque el equilibrio con la naturaleza tiene que ver el buen vivir con todo, ya que todas las plantas son medicinas y todas son tóxicas si yo no las sé administrar. Por ejemplo, la lechuga es un ansiolítico, un espasmódico y un emoliente, por lo tanto es para el cáncer, problemas digestivos, y la gente la usa y bota el resto, lo que no le sirve, en una ensalada. Es importante que sepa que todo lo que es naturaleza es medicina. Entonces así vamos viendo lo que tiene en su entorno, lo que consume, y en base a eso vamos arreglando la receta. Para eso yo necesito saber qué tomó de desayuno el día anterior a la visita. Yo anoto y veo si eso está complementado con una nutrición equilibrada con la naturaleza o no. Después voy al punto del almuerzo, qué comió. Y así, aquí normalmente la gente ahora en general, muy pocas personas son las que hacen las cuatro meriendas. Aquí generalmente los chilenos están comiendo tres alimentaciones y una once es comida que en realidad no es once cena. Es una once nomás, por lo tanto le está faltando parte importante de su nutrición. Por lo tanto, está su aparato digestivo pidiendo nutrientes durante 12 horas y no tiene nada. Eso hace cansancio del sistema nervioso central, que no cumple sus funciones. Partiendo de eso, veo cuántas veces la persona orina en el día y cuánto hace sus deposiciones. Ahí voy formando un cuadro, cuáles son las falencias que tiene la persona. Por lo tanto, ¿cómo voy a ajustar ahora la receta que le voy a dar para el cucán que ella tenga? Tiene que ver ahora con la última, o sea, tercera o cuarta parte, que es preguntarle qué verduras no le gustan, qué frutas no le gustan. ¿Para qué? Para que la persona me diga lo que no le gusta y si yo considero que debe de ingerirlo por una urgencia, buscaré otro reemplazo. Por ejemplo, si la persona necesita mucha vitamina C y no le gustan las manzanas o no le gustan las naranjas, yo voy a cambiar la naranja por una manzana en su dieta o viceversa por alguna planta alta, como el trébol amarillo, alta en vitamina C. Después de eso viene el otro objetivo de que no coma nada urgía porque la señora le dijo, o el alacuantiuchefe le dijo, no, cuando el corazón, la mente te dice no, es porque es no, porque eso te estresa comerte enojado, algo que te quieres comer obligado. Por ejemplo, comerse un pedazo de manzana y a mí no me gusta, ¡ay, qué asco! Me están obligando. Y entonces hay una depresión en mi cerebro, hay una angustia, una emocionalidad que me afecta. Entonces, no es estresar ni enfermar más, sino que hay que ir buscando los canales para que esto sea cada vez más fluido. Una vez que vemos, le aclaramos a la persona el porqué de esto, vamos recién a consultarle que me cuente qué plantas tienen en su entorno. Si vive en departamento, qué plantas de ornamentación tiene, y yo veo si alguna de ellas me sirve para el cucán que la persona tiene. Si alguna de ellas me sirve, yo la voy anotando. Y después vamos a argumentar, yo hago todas las tisanas, todos los tratamientos con cuatro hierbas, con dos o cuatro, que es una dualidad, porque nuestra cultura en todo ámbito es dualidad. Por lo tanto, voy a mezclar ahora lo que ella compra para cocinar, la papa, la lechuga, el choclo, porque tiene propiedades medicinales diferentes y alguna de ellas va a ajustar en este tratamiento que vamos a hacer, que es una tisana que la persona tiene que realizar, porque este trabajo es en dualidad. Yo le entrego la sabiduría, yo le entrego mi saber, pero la persona se tiene que llevarse un aprendizaje para poder quererse más. Cuando uno se quiere, se cuida. Cuando uno se respeta, se cuida, igual que a la naturaleza, porque somos parte de ella. O sea, es lo lógico. Una vez que logramos hacer la tisana con las hierbas necesarias, si la persona está baja en proteínas, por ejemplo, yo voy a
a indicarle que le agregue linaza para que tiene dos funciones, ¿cierto? Una, recubrir y proteger los intestinos, las vísceras en general, internamente, y la otra que contiene los omegas. Aquí en Chile era el aceite de bacalao, hoy día hay omega vegetal y animal. Yo obviamente recomiendo el pescado, de todas maneras. Como del mar, ¿cierto? Y después que se hace eso recién, yo le voy a recetar tinturas madres que yo preparo en las dosis adecuadas según el paciente. Y la tintura madre solo se agrega de los 6 años para arriba, según edad y peso y la enfermedad que tenga el niño, el adolescente, el adulto, hasta el adulto mayor. Esa es más o menos la cronología de cómo yo hago la atención. Para llegar al finalizar, preguntarle a la persona si le quedaron dudas, que este conversatorio tiene una conclusión, que es que la persona pueda expresar si le quedó alguna duda, si algo no entendió, lo pueda preguntar, o pueda preguntar otra duda relacionada con otro tema de su organismo. Claro. No, qué importante. Muy, muy interesante. Y así como, supongamos que a mí me duela mucho el estómago, ¿hay alguna plantita de la zona mapuche que nos recomiende? Y después de esto ya vamos a ir a un cortecito. Mira, planta, está el molle, está el canelo, está el palo negro, la manzanilla mapuche. ¿Qué más tenemos que pueda dar por allá también? Lo más importante, el quillay, el laurel. Todo. ¿El laurel cómo lo toma? En tisana, en tintura, en aceites, maceraciones en aceite. Pero lo más rápido para la persona en la casa es hacerse una tisana, que tiene también, bueno, a la vuelta podemos ver, dar la receta, cómo se hace la tisana. Sí. Porque ya es más larguito. Le vamos a preguntar a la gente, a ver, ¿qué otra cosa, el bailagüen lo tienen, ¿no? ¿Ustedes? ¿El bailagüen lo tienen ustedes? ¿Bailagüen? No, no la escuché, tal vez puede ser. También conocido acá en la costa por los lasquenches como pate cabra. Ah, es una planta. Ah, sí, ya sé cuál es. Nosotros decimos pata de vaca. Ah, ya. ¿Qué es para? Bueno, de algún animal era. Que sea en la cordillera tanto como en la costa. Ya. La usamos para la diabetes y otros. Excelente como antiespasmódico porque regula. Paralela casi podríamos decir que es una vulneraria o antibiótica, porque regula los 4 sistemas, lo que permite que nuestro sistema inmune se active y elimine virus y bacterias de nuestro organismo. Es muy bueno el bailagüen. ¿O cómo le dices tú, pata de? Pata, acá le dicen pata de vaca. Acá la pata de vaca es otra. Y después le dicen pezuña de vaca también, o sea, va variando, pero bueno, es más o menos. Claro, obvio. Así que bueno, ¿qué te parece si hacemos un corte mientras vemos las latitas de Don Bob Moldes? Y bueno, enseguida volvemos y así doña Lilianita, nuestra laguentuchefe, se toma un vasito de agua. Agua no. ¿Qué vas a tomar? ¿Un vinito? Una tisana. Eso tendría que haber sido una tisana. Dale. Bueno, Omar, ¿te parece que hagamos un corte? Vamos a una pausa y ya regresamos. Genial. Vámonos. De Hojalata en Basil, apoyando a los pueblos originarios. Basil hace set materos, alcancías, latas para té, café, galletitas, espagueti, harina, arroz, legumbres y todo lo que te imagines guardar. Todo tipo de envases para cubrir tus necesidades.
para regalar, por supuesto, todos los modelos, colores y tamaños con diseños que vos quieras o los que más te gusten. ¿Querés vender más y ser exitoso? Llama a Envasil y subí tus ventas y buenas energías. Se hacen envíos a todo el país, venta mayorista y minorista. Consultas al 5411 5315 2580 o ingresá al sitio web www.envasil.com.ar. Nos encontrás en Facebook como Bob Moldes y en Instagram como @el.donbob. Tu consulta no le molesta a Don Bob. Recordá, vivir en AINI es circular las energías, compartir, actuar en reciprocidad. Fábrica de envases de hojalata en Basil, apoyando a... Hola amigos, soy el Toto Albarracín del programa Entre Mate y Mate, que va los miércoles de 18 a 20 horas. Los invito a compartir música, visitas, la agenda peñera, el rinconcito tanguero. Los espero todos los miércoles de 18 a 20 horas por Radio Tupac. Mucho más que folclore. Pago donde nací. Jueves 20 de octubre, por primera vez en Buenos Aires, llega Vane Andolfi a La Trastienda. Santiago que dejé, con mi rancho querido. Desde las 20:30, sumate a la fiesta. Artista invitado Juanjo Abregú. No me hace falta testigos para que cambie mi suerte. Vení a Balcarce 460, Cava. Adquirí tu entrada en tuentrada.com. Vane Andolfi en La Trastienda. Una producción de Peña y los Amigos. Y volvemos, retornamos al aire de aquí, de Radio Tupac, con Uraxariri, un gran programa el que está llevando a cabo Amalia Vargas. Y le vamos a dar, vamos a admitirla nuevamente, vamos a ver si ya tenemos suerte para volver a conectarnos y retornar. Te recordamos que podés enviarnos, comunicarte al 11 59 11 2439. Allí estamos con WhatsApp, Telegram, Discord, lo que vos quieras. Así que envíanos tu mensaje, poné a aquellos que estén ya conectados a través del Facebook, pueden sumar un me gusta o seguirnos, porque bueno, van a recibir toda la información acerca de nuestras actividades y por supuesto de Uraxariri. Así que si todo está bien, Amalia, te solicito ahí la entrada nuevamente, estamos en la segunda parte del programa. Bien. Gracias, Omar, acá. No sé si me escuchás. Perfecto, te escucho. Ah, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Omar, por toda la actividad y así el movimiento eficaz. Qué buenos artistas también que están pasando por la radio. Ya, fíjate que ya estamos llegando a fin de año, ¿no? Pasó ya, rapidísimo. La semana que viene estamos en noviembre. Así es, pasó rapidísimo, un año bisagra, como dicen. Pero bueno, ahí apuntando ya los cañones para el 2023. Así que bueno, Uraxariri con todo. Y vamos todos a Cosquín. Y nos vamos todos para allá. Bueno, estábamos con Lilianita que nos iba a contar cómo preparamos una tisana para el dolor de estómago o para el hígado. ¿Qué nos recomendás? Vamos a pedirle... Ahí estamos con sonido. Vamos. Ahora sí. Perfecto. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Bueno, habíamos quedado en la tisana. La forma de hacer la tisana es muy particular, la forma en que nosotros la hacemos como familia, porque mi abuelo decía que la medida de cada ser, de cada persona, de cada hombre o mujer, es el puño de su mano. O sea, un puño de la hierba seca o dos puños en la hierba fresca. Esto se pone en un litro de agua fría y se le agrega algún antiespasmódico, que podría ser la cáscara del limón, solo lo amarillito, y un protector, una cucharadita de linaza,
a una llama muy pequeña, no tiene que hervir ni quemarse los aceites, o sea, a punto de cantar o de gorgorear, tenía que apagarse y dejarla reposar de 15 a 20 minutos. Esa tisana, depende de la dolencia, se debería tomar el litro en el día. En algo pasajero, 2 a 3 tazas en el día. Pero cuando hay un cucán más grave o más complicaciones, el tratamiento varía en ese litro de tisana diario por 4 a 10 días. La importancia que tiene eso es para que no se quemen los aceites, porque los aceites se transforman en carboncillos, ¿cierto?, que llegan al sistema circulatorio y ponen la sangre mucho más espesa, más pesada, lo que nos va provocando en el tiempo una hipertensión, el colesterol, por la mala circulación. Y la mala circulación viene, ¿cierto?, desde de no producir la suficiente insulina, nuestro páncreas, para que procese los alimentos y los nutrientes que tienen que llegar al laboratorio, que es el hígado, en forma correcta, para que lo que nuestro cerebro le está avisando a nuestro hígado que nosotros necesitamos, lo recepcione y lo otro lo deseche por los conductos que corresponden. Entonces es importantísimo la cantidad de la hierba que vamos a usar y que la forma que esté recolectada. Tú me hablaste de un problema digestivo. ¿Cuál sería el problema para tu tisana en este caso? Y supongamos que me duele el estómago porque estoy así como por indisponerme, ¿no? Y ya. Bueno, con mucho estrés, cansada, mucho trabajo. Ahí tienes que tomar reguladores del ciclo menstrual. Los más comunes serían, bueno, hay varios, pero los más comunes serían la ruda, que me parece que en todas partes, la salvia, la borraja, etcétera. Y en ese caso tendría que ser 2 puños de la hierba, igual agregarle de protección, ¿cierto?, el limón y la linaza. Pero tienes que agregar un ansiolítico para que tu cerebro recepcione el dolor, porque quien controla el dolor es el sistema nervioso central, ¿cierto? Por lo tanto, habría que poner o melisa, bueno, en todo caso, en primer lugar estaría el poleo. Después viene la hierbabuena o hierba moto, que es un otro tipo de menta, la menta coca, la menta peperina, que es aquella chiquitita. Después viene la melisa, la menta blanca, la menta negra. También tienes como ansiolítico aparte, que ya no pertenece a las mentas, la valeriana, el éter, cualquiera de eso tú tienes que agregarle. ¿Cuál otro tenemos acá? La pasiflora también. ¿La tienen ustedes por allá? Sí, la pasiflora la tenemos. Porque eso regula el sistema nervioso central, todas las que yo te nombré. Entonces, esta tisana tendría que tener la dualidad de 2 hierbas. Una, regulador del sistema, de la menstruación, digamos, del ciclo menstrual, sí. Y la que regula el sistema nervioso central. Y con 2 tacitas, 3 tacitas, o a lo mucho, y es automático, ¿ah? A los 20 minutos ya, siempre que se tome, lentamente, por cucharada, por sorbos pequeños. Ah, mira, muy importante. Caliente, pero como ir desgustando, como ir paulatinamente hasta terminar. No es adentro, no, todo de un viaje. Claro. Sino que de a poco, para que calme el dolor. Y al rato puedes tomarte la otra, hasta tomar el litro si es posible en el día, pero automáticamente, rápidamente te va a empezar a bajar la inflamación de los ovarios, por lo tanto, vas a expulsar con mayor facilidad y vas a desinflamar a la vez. Sí. Le tengo que mandar saluditos y después nos cuenta algo para el empacho, porque acá la gente come muy tarde, se acuesta muy tarde y se empacha mucho. Y la semana pasada estuvimos con Campos Navarro, que también hablaba del empacho. Mandas mensaje Loreta Yáñez de Cocón. Acá, bueno, Luli, que nos está encantadísima escuchando, de la Red Memoria India en la ciudad. Bueno, saludos. Acá gracias. Aires, Luz Mario Rioli, nos están escuchando, buenas noches, dice. Y bueno, acá, saludos de Santa Cruz, Bolivia, dice. Y bueno, acá, Víctor también desde Cusco, Perú.
Alberto también ahí está escuchando, desde Munro, bueno, acá muchos escuchando, hay muchas manitos ahí, y bueno, y otra gente. Pueden dejar todo su mensaje, aprovechemos que ella va a estar acá, y bueno, pueden consultar. ¿Y usted qué nos recomienda para la gente que, bueno, que esté empachada? Que aprenda a comer como un bebé cada 2 horas y no se coma la panzada a última hora. Claro. Ahora si va de festoca, al otro día tiene que hacerse su limpieza igual para poder seguir normalmente. Pero lo ideal es comer parcializado y primero que nada, lo más que se refuerza es el desayuno, que es la primera merienda, es la primera comida del día. Y el resto del día comer cada 2 horas y media. Mi abuelo le decía los tentempiés, que podríamos decir que son pequeñas porciones o colaciones, que puede ser una ramita de apio, un pedacito de fruta, la mitad de un yogur, no sé. Pero cada 2 horas, 2 horas y media estar, él decía rumiar como las vaquitas. Porque cuando las vacas rumean, decía, no mugen. ¿Y nunca ha visto usted, pues, hija, una vaca haciendo fila ahí en el hospital? No, es verdad, nunca vi todavía ninguna vaca. Por lo tanto, y con la edad ahora me doy cuenta que él tenía razón, si no, no estaría paradita como estoy, porque me toca ver a personas de mi edad, claro, y mucho más jóvenes, que pobrecitas, llega muy mal. Entonces, eso es primero. Y cuando yo ya tengo el malestar, cuando yo ya estoy como, lo primero que debería hacer es rallar una papa. La papa se lava y se raya con cáscara, sí. ¿Ya? Se le agrega esta ralladura, jugo de limón, unas gotitas, un chorrito de jugo de limón, y se revuelve. Esto es para que no se oxide la papa. Ajá. Se deja reposar y va a soltar la savia. Esta raíz, este tubérculo, va a soltar el agüita que tiene la papa. Entonces, una vez que yo la veo que ya está sopeada, que está mojadita, la voy a poner en un colador y la voy a escurrir, apretándola, o antiguamente se hacía poniéndola en un jerón o en un calcetín y se apretaba para que saque todo el juguito. A la porción de esta papa, que obviamente es mi medida, ¿cierto? Se le agrega después una pizca de sal y una cucharada de aceite. Ojalá aceite más liviano, más liviano. Eso significa el de maravilla, porque el oliva, por ejemplo, es muy grueso, o los que están combinados también son más gruesos. Y lo que nosotros necesitamos es que este tapón, este taco que está ahí, se vaya. Porque eso es el empacho. Es colapsar el aparato digestivo y se pone también lenta la digestión, duele la cabeza, y mientras más tiempo pasa, sube temperatura. Cambio tomándose eso, y puede tomarse 1 o 2 veces al día, pero necesariamente, generalmente es una vez. Al no tener un resultado, podría repetirlo, pero es rara vez que haya que repetirlo. La importancia que tienen los componentes tiene que ver con aprovechar los aceites esenciales y los minerales que tiene la papa. Y si buscamos las propiedades de las patatas, son muchísimas. No solamente nos sirve para que se limpie este estómago, para que se vacíen las viles del hígado, sino que también tiene otras propiedades la papa. Entre ellas también es anticancerígena. Sí, buenísimo. Nosotros nos poníamos la papa así, mire, cuando nos dio la cabeza en Jujuy. ¿Verdad? Mi mamá nos ponía así, una acá, otra acá. O la hoja de coca. Acá pregunta un compañero, dice, ¿qué sería bueno para alguna planta para expectorar la mucosidad? La ortiga, sin duda la ortiga. Es increíble, es un antitusivo para el asma, para tuberculosis, la ha ocupado en casos extremadamente graves, y va a depender de la falencia y del tiempo lo que se va a demorar. Puede ser 1 mes, 2 meses, o puede ser los 10 días del tratamiento de choque, que ya hemos hecho el tratamiento primario. Claro. Pero es muy efectiva la ortiga y la chépica. ¿Cómo quiere que la prepare en este caso para él? Porque sabe que tiene mucosidad. Tiene que expectorar. Una tisana, uh-huh. ¿Cierto? Que la puede hacer doble y separarla.
para que una la utilice para inhalar poniendo, cubriéndose la cabeza con un paño, que esa es la vaporización, y que aguante lo que pueda, se destapa, respira y después se vuelve a tapar para volver a inhalar y respirar solo lo que pueda. Eso le va a permitir que empiece a desprender la mucosidad. Y cuando es muy antigua, como es en el asma o la bronquitis obstructiva, va a empezar a botar la persona pequeñas partículas blancas, plomas y negras, cuando está muy antigua. Después viene una secreción amarilla, que es lo que se estaba, lo último que ya la persona ha ido acumulando en sus pulmones. Botar mucha agüita por la nariz. Eso va a suceder dentro del periodo de 1 a los 10 días. A partir de ahí ya va a totalmente despejado. Y lo otro recomendable es el ejercicio de respirar. Respirar, pero mantener la inhalación dentro lo más que se pueda. Y después botar el aire, igual que uno lo bota de un globito, bien suavecito. No apurado. Sí. Inhalar, guardar y botar. Suavecito, todo suavecito. Claro. Va a sentir un hormigueo en la cabeza. Cuando siente ese hormigueo, para. Puede ser una vez, dos veces. Va progresivamente haciendo el ejercicio. Eso hace que los pulmones hagan el movimiento de expulsión. Las cataplasmas de las mismas hierbas en la espalda, en el pechito, en la espalda y en el pecho, que ayuda a esto de desinflamar para que estas flemas se vayan desprendiendo, que las va a botar a veces por vía bucal o también por las heces fecales. Eso más o menos sería lo que le convendría a la persona hacer, o a todos nos conviene hacer, y también como preventivo. Cuando yo me siento que me resfrié, lo primero que debería hacer, una vaporización de las hierbas y tomar una tisana, claro, para que no me avance, porque la medicina mapuche, la medicina en general de todos los pueblos originarios, es preventiva, porque a través de los modelos hemos ido aprendiendo, cuando se me hielan los pies, no es normal, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Calentármelo. Obvio. Por lo tanto, uno va a conocer su cuerpo, es lo más importante, conocerse a sí mismo, porque va a notar las diferencias. ¿Por qué? Porque el dolor no es enfermedad, para el concepto de mi abuelo. La diabetes no es enfermedad. La temperatura no es enfermedad. ¿Qué sería? ¿Qué creen ustedes que qué son esas cosas? El dolor y todo eso que no son enfermedades. ¿Qué podrían ser? Esa es una pregunta para los que están mirando y no contestan. Le vamos a bajar un punto y vamos a tomar examen final. No le damos el dato al tiro. No le des una vez la receta, por favor. Bueno. No, contanos, que está bueno eso. Mi abuelo decía, son las alarmas del cuerpo que te está avisando y uno tiene que buscar la causa. Sí. A ver, ¿por qué tengo dolor de cabeza? Porque el dolor se me va a pasar, pero lo que me produjo el dolor va a seguir avanzando. Porque cada vez que tengo dolor, que mi reloj biológico, mi relojito de mi cuerpo me está avisando, yo me quito el dolor. Pero averigüé, ¿por qué era ese dolor? Claro. Y ahí es donde nosotros podemos hacer una relación con la medicina actual, que nos sirven los exámenes rápidos, saber qué es lo que está fallando en nuestro organismo para ponerle atajo sin químico, solo con naturaleza. En la actualidad estoy atendiendo pacientes en un consultorio, CEFAN, se llama acá en Chile, que depende del Ministerio de la Salud, con medicina mapuche a pacientes de luz toda la semana. Y la gente está, en alguna medida, se ha ido siendo cada vez más masivo, que la gente está volviendo a la naturaleza. ¿Por qué? Porque tanto químico te intoxica y te enferma de otra cosa, sobre todo el aparato digestivo. Las úlceras son excesivamente problemas de químico. Claro, por eso hay que comer alimentos con memoria, como le digo a la gente, orgánico. Hay una pregunta orgánico. De Julia, dice,
¿Qué nos recomienda o qué plantita para la gente que tiene diabetes? Y ya van muy cerrando porque ya nos quedan unos minutitos. Bueno, sería la última receta. Bueno, yo parte de este descubrimiento lo hice en mis años en Argentina, en Buenos Aires. Es una historia pasada. Te esperamos de mucho, vuelta. Sí. Extraño mucho porque era un barrio hermoso y una gente muy hermosa. Yo acá trataba con hierbas de acá, pero no había descubierto algo muy importante. Viaja mi mamá a verme a Buenos Aires y yo voy a donde un yerbatero, a un chamán que era, me parece que él era peruano, y le digo que mi mamá no llevó su hierba y que tiene muy alta el azúcar. Me dice, todas las que yo le nombré, algunas no conocía y otras no las tenía. Y él me dio una receta, me dijo, mire, lo que usted me conversó, lo único que le puedo recomendar yo es la hoja de la higuera. Ah, la hoja de la higuera. Por lo tanto, yo hago una combinación en la actualidad para limpiar el sistema circulatorio, que es tan importante, y motivar la producción de insulina, uso la chépica, que es el heno, el pasto que comen los animales o el pasto que comen los perritos, el césped de las plazas, esa es la chépica. Mi combinación tiene chépica, ortiga, la higuera y el eucaliptus. Y me da excelente, pero excelente resultado de gente que a través de la tintura madre y las tisanas han dejado la dependencia de la inyección. Bueno. Entonces, hay personas que todavía tienen como un año siguiendo ese régimen, no han dejado todavía la tisana, pero ya dejaron la formalina, están con la mitad de la formalina. Y hay otras personas que me puedo certificar que a los 2 o 3 meses han dejado de tomar la formalina. Uh-huh. Y el autocuidado es muy importante, de aprender qué es lo que me hace bien. Claro. Y la persona lo pruebe y cualquier cosa, bueno, daría mi dirección. Ay, quiero pasar un dato, ¿puedo pasar un dato? Ay, sí, es todo para vos, este programa dedicado a vos, Dios. Yo vivo en, bueno, ya saben que soy chilena, vivo en Chile, en el puerto de San Antonio, el puerto más grande, más hermoso. En la comuna de San Antonio tenemos el centro ceremonial, somos una comunidad, en nuestro consejo constan 9 comunidades, la nuestra es de emprendedores indígenas y educadores ancestrales. Mi dirección es Mauricio Mena 267 y mi teléfono tú lo puedes poner. Sí. Si por alguna paciencia, sí, pero si alguien viene, que me pase a ver, porque me llamen, o algunas consultas, a lo mejor podemos hacer otro programa en algún momento solamente para dar ideas o dar recetas, pero yo creo que lo más importante en nuestra cultura, ñañita, es aprender a conocer las plantas de nuestro entorno. Todo lo que necesitamos está en tu casa, en tu patio. Sí, sí, sí. La rosa, el clavel, la lechuga, la zanahoria, verduras, frutas, todas son medicinas y todas son alimentos y todas también son venenos. Si no las sé usar, me intoxico con cualquiera de ellas y las como desmedidamente. Eso era un datito. Y también dar que soy de la comunidad de las Quenches de San Antonio y todo lo que aprendemos a través de, en realidad no soy muy buena de los medios de comunicación, voy a tratar de que me enseñe mi nieto a contactarme ahora con ustedes. Claro, tiene que aprender. Me ha dado una alegría saber que hay una persona de Concón, me imagino Concón, Chile. Debe que ser. Está conectado, ¿te fijas? Entonces, si hay alguna otra pregunta, en algo que pueda colaborar, sí, mira, estoy a disposición. Acá mandan manitos. Ah, buenísimo. Fíjense que ahí está el teléfono que ya pusieron. Buenísimo, el nieto que nos está ayudando. Está el teléfono de ella, que es +56 98 48 15 399. Importante, importante esto. ¿Por qué? La gente no sabe lo que es el AINI, intercambio de energía, ¿sí? Si le voy a ayudar, voy a hacer un intercambio con la abuela, le voy a pedir, no tratemos de sobrepasarle todo el tiempo, porque a mí me pasa que me mandan mensajes cada rato y me preguntan todo el tiempo, y la gente después no hace la tarea, ¿no? Tratemos de ser convenidos, llamemos por teléfono, ¿sí? Nos hacemos un link con Zoom,
vemos de qué manera la podemos dar su reciprocidad, su AINI, su intercambio de energía, porque ella también atiende pacientes y necesita comprar sus cosas para alimentar a sus nietos, y etcétera, etcétera, y pagar el esto, ¿no? Porque yo la conozco, por eso le digo esto también, así que bueno, agradecerle. Dame audio. Y Livianita, te escuchamos. Hay algo importante. Mi abuelo decía que por la sabiduría, por el timún, no debe cobrarse. Es un don que uno tiene que traspasarlo. No se puede cobrar. No se puede recibir cuyín, se pueden recibir ofrendas. Claro, ese intercambio, ay, ni le digo yo. Es un intercambio. ¿Por qué? Porque lo importante es que la persona aprenda a tratar su cucán y se recupere pronto con el esfuerzo compartido. Eso nomás. Muy bien, ahí aprendiendo todos. Bueno, muchas gracias y te vamos a invitar, por supuesto, ¿qué te parece en diciembre? Cerramos ya el año de vuelta con vos. Y bueno, agradecer a todas las personas que están acá, que hay varias. Y bueno, y después seguro que se van a comunicar con vos también. Y cuando quede ya en YouTube subido, esto para todas las personas que son su primera vez, estamos todos los martes transmitiendo sabiduría, medicina, educación, cultura, música, desde los pueblos originarios. Así que chal tumay lamien, pel chayal. Nos vemos en el próximo encuentro. Gracias al nieto. ¿Cómo se llama tu nieto? Martín. Gracias, Martincito, por estar. Saludos, Martín. Por estarnos. Espero que te vean. Ayudando. Bueno. No quiere. Bueno. Tikunachi Kama, hasta el próximo encuentro por Urak Sariri, Caminantes de la Tierra. Martín Pari con Puché. Te voy a ver. Thank you.